Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy martes 29 de octubre de nuestros servicios informativos. Ahora, en los titulares de cabecera que llegan justo a continuación, conocemos los temas de interés que conforman la portada de este Tarifa Noticias. Tarifa aspira a integrar la red de municipios andaluces reconocidos por el Sistema Integral de Calidad de Destinos Turísticos. Implica un esfuerzo coordinado por mantener niveles de calidad y excelencia en la oferta global. La ampliación del horario de apertura del cementerio local facilita las visitas previas al Día de los Difuntos. En el Mercado Central, la víspera de Todos los Santos volverá a reunir el tradicional mercadillo. El campeón mundial de pump track compartió exhibición con aficionados de todas las edades. El estadounidense Tommy Zula apoya el proyecto impulsado desde Tarifa y Tánger para conectar circuitos de este deporte. Comenzamos. Tarifa es ya un municipio adherido al Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos, SICTED, un club selecto de municipios diferenciados por la Secretaría de Estado de Turismo con una oferta turística singular y de calidad. Ahora se emprende todo un trabajo integral para cumplir los estándares requeridos en cada ámbito. La adhesión a la red de municipios SICTED, ratificada recientemente por el Pleno de la Corporación Municipal, viene a promocionar un sistema integral, protocolizado y pautado para mejorar la gestión de la calidad como destino turístico. Se trata de acceder a herramientas, planes y asesorías arbitrados con el fin último de evaluar y mantener estándares de calidad en la imagen y servicios turísticos de la localidad. Recientemente, el Ayuntamiento presentaba la propuesta al empresariado, que también está llamado a realizar esfuerzos para que Tarifa pueda contar con el distintivo de compromiso de calidad turística. Un distintivo que reconoce el esfuerzo y compromiso con la calidad y la mejora continua y que tiene validez bienal. El programa desarrollado por la Secretaría de Estado de Turismo cuenta con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Mejorar la planificación y coordinación de las agendas municipales en el proyecto cultural integral de la Diputación de Cádiz es el objetivo del encuentro mantenido ayer entre técnicos y ediles de todos los ayuntamientos de la provincia gaditana. Tarifa participó en las jornadas organizadas por la Fundación Provincial de Cultura con la idea de tener acceso directo a las herramientas y recursos ofertados para dinamizar la agenda cultural. Son imágenes del encuentro celebrado ayer en Vejer. La Fundación Provincial de Cultura reunía representantes de municipios con población inferior a los 50.000 habitantes y entidades locales autónomas para contarles las propuestas programadas dentro del Planea. La Diputación de Cádiz aspira así a ofrecer herramientas útiles para incentivar el acceso a la cultura en municipios pequeños. Se reivindica además la gestión cultural como un proyecto político de la corporación que contribuya a romper la brecha de desigualdad entre lo urbano y lo rural. Con el programa cultural se potencia además la economía del sector, la creación de empleo de calidad y el estímulo de oportunidades a los jóvenes creadores. En el citado encuentro, tanto la presidenta Irene García como el diputado de Cultura Antonio González Mellado informaron sobre las nuevas líneas de actuación del programa Planeamos Cultura. Incluye programación de artes en vivo, talleres de formación en gestión cultural, artes visuales y cine. El presupuesto para el próximo año es de 577.500 euros, un 15% más que el de la última convocatoria. Estas son fechas de visitas al cementerio para acondicionar sepulturas en las vísperas del Día de los Difuntos. La tradición sigue mezclada con otras referencias de la Jornada de Todos los Santos. Refrescamos ahora horarios de interés e inscripciones en marcha.
El horario ininterrumpido y ampliado de 8 de la mañana a 7 de la tarde viene facilitando una visita más relajada. Las jornadas previas al 2 de noviembre, Día de Todos los Fieles Difuntos, se aprovechan para acondicionar y adecentar enterramientos y sepulturas. El recordatorio a los desaparecidos está enraizado en todas las culturas y la costumbre de visitar el cementerio a primeros de noviembre es casi un acto social a la vez de privado. Limpiar lápidas, adecentar espacios y renovar flores del tiempo o artificiales es un gesto que se repite en estos días por toda la geografía nacional. En el Camposanto tarifeño, para acomodar la tarea a la rutina diaria, se ha ampliado el horario de apertura. Desde el pasado 21 de octubre y hasta el 2 de noviembre, el cementerio local no cierra sus puertas hasta las 7 de la tarde, con la idea de favorecer el incremento de las visitas. Antes del recordatorio de los difuntos está la Jornada de Todos los Santos. Les hablamos del tradicional mercado de productos de temporada, repostería, artesanía y venta solidaria, que se repite un año más en el Mercado Central de Abastos y plazas cercanas. Recordamos que las asociaciones interesadas, así como las pequeñas y medianas empresas que quieran asegurarse la reserva del espacio en este mercado, pueden dirigirse todavía, mañana, a la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento. Allí se atienden las inscripciones previas. Un último apunte distinto pero relacionado nos lleva a la celebración de Halloween que se prepara en el Centro de Estancia Diurna de Asansu. Entre las 11 y las 13 horas del jueves 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, habrá espectáculo y montaje festivo ideado por monitores y usuarios. En estos días previos recuerden que las puertas del centro están abiertas a las familias y a aquellos que quieran unirse a la fiesta de Halloween en Asansu. Nada más y nada menos que el campeón del mundo del deporte de la bicicleta acrobática, Tommy Zula, compartió exhibición el pasado domingo en Tarifa con los aficionados que quisieron acercarse al circuito de la Marina. La pista del Palm Track Bike está a camino de convertirse en una de las dos sedes del estrecho que acogerán el Palm for Peace, un evento que aspira a acercar a los chavales de una y otra orilla con la práctica de la bicicleta. Por lo pronto ya cuentan con el apoyo manifiesto del actual campeón mundial de esta especialidad. Es el estadounidense Tommy Zula, reciente campeón mundial del Pump Track tras conquistar el podio el pasado 17 de octubre en Berna, Suiza. El pasado domingo, aficionados a la bicicleta BMX de todas las edades, pero sobre todo los más pequeños, tuvieron la oportunidad de seguir de cerca su exhibición en el circuito tarifeño con autógrafos y consejos de por medio. Líder absoluto del primer campeonato del mundo de Pump Track, domina la modalidad de la bicicleta que se disputa en circuito continuo como el que vemos, con todo tipo de obstáculos, badenes, peraltes, saltos y otros concentrados en un espacio reducido. Su presencia en Tarifa se explica gracias a la entusiasta labor de Ria Fraser,
del Club Tarifa BMX y empeñada en sacar adelante en ambas orillas del estrecho el denominado Pan for Peace. La idea es conectar a los aficionados de la disciplina BMX de ambos lados del estrecho con una pista doble en el norte de Marruecos y en Tarifa, que dibuje puentes simbólicos. Azula, de origen humilde, el deporte le ha abierto puertas y esa es en parte la filosofía de esta iniciativa. El proyecto está avanzado y bajo el amparo de Pan for Peace, Ria Fraser y otros entusiastas como el propio campeón mundial de la disciplina están buscando apoyos privados y colaboraciones públicas, como la del Ayuntamiento de Tarifa, para terminar de impulsar la idea. Al otro lado del estrecho, los escasos pilotos de BMX que han saltado a la esfera pública apoyan también la creación de un circuito en la ciudad de Tánger. Aficionados de los equipos suizos, canadienses y marroquíes, junto a los de Tarifa, suman así esfuerzos para que el sueño se cumpla. En clave deportiva nos hacemos eco hoy también del reciente inicio de la competición federada para la cantera del baloncesto local. En el Polideportivo de la Marina, los minibásquet mixtos del Club Olimpia vivieron su debut en la Liga Federada del pasado sábado. Fue toda la jornada inaugural para los pequeños con amistosos paralelos en las categorías infantil masculino y baby mixto. Era una jornada intensa para el equipo mini mixto que inauguraba temporada y debut en la competición de la Federación Andaluza de Baloncesto. Se jugaba la segunda jornada, pero para los tarifeños pendientes de configurar equipo, la cita del pasado sábado era la primera. Enfrente, un DKV Jerez de amarillo, con las mismas ganas de encestar balones y pasarlo en grande. La Liga del Baloncesto, basada en el crecimiento y desarrollo en valores de los pequeños, se inició para una cantera mixta y deseosa de jugar a lo grande. Paralelamente y disfrutando de las prestaciones del pabellón que permite dividir y compartir cancha, hubo partido paralelo de otras categorías. El equipo infantil masculino del Club Olimpia jugó ante el Club Baloncesto de Algeciras y los baby mixtos de Tarifa compartieron jornada ante el Montera de los Barrios. Jornada grande para la cantera del baloncesto local que se forma en el Club Olimpia de Tarifa. Llegados a este punto, hacemos un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Tan solo unos minutos de información comercial y estamos de vuelta con todos ustedes y con más Tarifa Noticias. Hasta ahora.
En Paquita seleccionamos cada temporada los mejores diseños en trajes de comunión para que decidirte sea más fácil gracias a nuestro asesoramiento. Trajes para niños, niñas, acompañantes y complementos para que ese día se convierta en inolvidable. Cuéntanos qué buscas y te ofreceremos una gran selección de ideas avaladas por la experiencia. Visita nuestra gran exposición y déjate envolver por multitud de propuestas entre las que seguro encontrarás la que buscas. Paquita, la calidad y la experiencia muy cerca de ti. Pizzería Tarifa. Ven a disfrutar de la mejor cocina italiana, pizzas, pastas y de nuestras carnes y pescados selectos. Celebramos comidas de empresa, cumpleaños o cualquier tipo de celebración. Infórmate o reserva tu mesa en el teléfono 649-288-417. Además, disfruta de nuestras ofertas. Los lunes, 3x2 en pizzas, excepto en verano. Y los jueves, por cada 2 pizzas, 2 pan de ajo gratis. Servicio a domicilio en el teléfono 649-288-417. Miércoles cerrado. Pizzería Tarifa, en calle San Sebastián. Te esperamos. Hola, buenas a todos. Este año Mandala sorprenderá abriendo también en invierno. Totalmente acondicionado para los días más lluviosos y fríos del invierno, ofreciendo una variada carta de té, café y snack. Y nuestra repostería casera al lado del calor de una chimenea. Y abriremos de jueves a domingo con actuaciones en directo, DJ y mucha más cosa. Y este año ofrecemos Mandala para cena y comida de empresa. Os esperamos todos para la gran fiesta de fin de año. Desde 2006, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Nueva colección de conjuntos en oro y plata para lucir bellísima. Y como siempre, nuestra selección de detalles para bodas, bautizos y recién nacidos a unos precios que no podrás creer. Como siempre y desde 2006, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida de Andalucía. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. Hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos tu audición y nos adaptamos a tu presupuesto. Prueba ahora tus audífonos de última generación recargables sin ningún compromiso. Y ahora que llega el verano, protege tus oídos del agua con nuestros tapones de baño hechos a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía. We'll be right back.
Volvemos de la publicidad hacia esta hora de la noche. Conocemos otros datos de interés, como la previsión del tiempo para mañana, el horario de las mareas o la farmacia de guardia. Lo hacemos como cada día, viendo la pizarra informativa. Último tramo de nuestro informativo de hoy martes. Paramos aquí, volvemos a hacer un repaso a los titulares y juntos recordamos qué temas han encabezado la portada de este Tarifa Noticias hoy 29 de octubre de 2019. Tarifa aspira a integrar la red de municipios andaluces reconocidos por el Sistema Integral de Calidad de Destinos Turísticos. Implica un esfuerzo coordinado por mantener niveles de calidad y excelencia en la oferta global. La ampliación del horario de apertura del cementerio local facilita las visitas previas al Día de los Difuntos. En el Mercado Central, la víspera de Todos los Santos volverá a reunir el tradicional mercadillo. El campeón mundial de pump track compartió exhibición con aficionados de todas las edades. El estadounidense Tommy Zula apoya el proyecto impulsado desde Tarifa y Tánger para conectar circuitos de este deporte. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos ya, pero justo a continuación les vamos a dejar con las conferencias que con motivo de las actividades organizadas por la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Tarifa tuvieron lugar el pasado sábado en la Iglesia de Santa María y que contaron con la presencia, entre otros, de los doctores García Mejido y también de Miguel Sánchez Sevilla, el ginecólogo tarifeño. No se lo pueden perder. Volvemos con más información mañana miércoles, como siempre, a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por haber estado ahí, pasen una feliz noche y les espero a todos mañana. Adiós.